Usted tiene un testimonio muy importante. Sí. Yeah. ¿Y cómo llegaste a mi consultorio? Porque yo me sentía muy mal. Entonces tenía varios problemas, dolor de cabeza siempre, frecuentemente. Tenía insomnio, tenía problemas digestivos. También siempre se me dormían las piernas. Entonces mi mamá estaba muy preocupada y ella me hizo ver de una doctora particular. Okay. Entonces la doctora particular me revisó todo, me hizo exámenes y dijo que todo estaba muy bien, pero sin embargo yo no me sentía bien, yo estaba muy mal. Okay. Y ella después me revisó la columna y ella me dijo que podía ser problemas de la columna y de ahí porque de la columna derivan un poco de cosas. Ya, entonces yo enseguida vine y fui a buscar en internet y había visto sus testimonios muy buenos, entonces eso como que me dio confianza. Y yo le escribí y ahí usted me dijo que sí, que podía venir, pero que tenía que hacerme una radiografía porque sin una radiografía usted no iba a adivinar dónde está el problema, ¿verdad? Entonces ahí usted ya me realizó la radiografía, me vio bien todo. Y desde el primer ajuste fue increíble porque yo pude dormir sin insomnio, súper bien, dormí de largo. ¡Wow! Sí. Toda la noche. Toda la noche, bien bonito. Y ya también desde varios ajustes, como el quinto o el sexto ajuste, también en mi ciclo menstrual. No menstruaba muy bien, como todas las personas que son de 5 días, así, sino que el mío era máximo 2, 3. Y súper poco. Y desde que me comenzó ya a revisar los ajustes, todo volvió a la normalidad. ¡Wow! Sí, y ya no se me han vuelto a dormir más las piernas, ni me duele la cabeza. Nada. No, y los problemas digestivos súper bien. ¡Wow! Es un cambio importante. Sí, muy importante. Y yo estoy súper agradecida con usted porque gracias a usted me siento mucho mejor. ¡Qué bien! Ok, aquí. Okay. Eso. Claro, cervicales está muy bien. Lumbar 2, lumbar 3, sacro cadera, pero mucho mejor. Dorsal 3, 4, 5, 6, 7. 7 tiene mucho que ver con tu estómago, intestinos. Tercera, segundo, este segundo, también intestinos, intestinos, ovarios y tu cadera, cadera derecha. Ahí está, relaja los hombros más, ahí está. En tu caso que la vértebra está más de este lado, afecta el nervio que va a su hígado. Y tu hígado y tu vesícula tienen mucho que ver con tu digestión. Ahí está,
de la tibia. Tiramos. Ahí está. Ok, muy bien. Bueno. Muchas gracias. De nada.